Hola. ¿Qué tal? ¿Qué llevas ahí en las manos que me suena a mí mucho? ¿Cómo se llama? Diabolo. ¿Y qué haces? Pues lo lanzo y lo cojo. ¿Y hay que lanzarlo muy muy alto o bajito, vale? No sé. Puedes lanzarlo alto o bajo. ¿Por qué azul? ¿Te gusta el azul? Sí. ¿Es tuyo? ¿Lo traes desde casa o te lo dejan aquí? Aquí. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Este es mi primer año. ¿Y cuántos años tienes? 9. ¿Por qué te gusta? Cuéntanos. Pues porque es divertido lanzarlo y cogerlo. Y te vemos aquí detrás con tus compañeros. ¿Quién de los tres lo baila mejor? Él. El de la sudadera verde. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Os enseñan alguna forma, alguna táctica para bailarlo mejor o no? Sí. Lo ponemos en el suelo, lo cogemos, lo meneamos así, lo meneamos para los lados y luego batimos como en una tortilla. Yaiza, te vemos aquí sin estar subida a los zancos, pero lo practicas, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues tienes que ir... Pesan bastante los zancos. ¿Cuánto pesan más o menos? 3 kilos aproximadamente. ¿Hay que tener fuerza entonces? Sí, en las piernas. Tienes que ir la espalda toda recta. Nunca puedes parar porque si no te caes, solo puedes parar si tienes un punto de apoyo. Las rodillas separadas porque si no la parte de atrás se chocaría, entonces te caerías. Y pues tienes que tener bastante protección porque si te caes te podrías hacer bastante daño y lesionarte. ¿Y te has caído alguna vez? No. ¡Qué suerte! Sí. ¿Algún truquito para mantenerse ahí y no caerse? Bastante equilibrio. Y después cuando tengas equilibrio puedes empezar a saltar, a correr y saltar a la patacoja. ¿Y no da un poco de miedo al principio? ¿Cómo se ven las cosas desde ahí arriba? Bastante alto. Da bastante miedo al principio, pero si te explican bien, perderás el miedo muy pronto. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues... un mes. ¿Solo un mes? Y ya has perdido el miedo y has perdido todo, ¿no? O sea, ya casi una experta. Sí, es bastante fácil, pero hay que tener bastante equilibrio y nunca caerte. Explícanos en qué consiste un entrenamiento, una clase aquí normal del circo. Vale, pues lo primero se hace un calentamiento y normalmente trabajamos, vamos a decir, como es la escuela municipal y además soy docente, pues trabajamos con metodologías, vamos a decir, de aprendizaje. Normalmente esta temporada estoy trabajando por retos. Trabajan en pequeños grupos y tienen que conseguir uno de los retos dependiendo de las distintas disciplinas. Y bueno, pues en las distintas disciplinas ellos van haciendo, normalmente hay alumnos que llevarán igual, pues igual 6-7 años llevar alguno y otros pues son más recién llegados y entre ellos se apoyan entre iguales, en la misma disciplina y con ello pues van obteniendo los retos que se les ponen en cada una de las modalidades. ¿Qué ventajas o qué beneficios les aporta a los chavales? Coordinación, equilibrio, ya nos han estado diciendo un poquito, ¿qué más? Vale. En la parte psicomotriz, pues lo que es coordinación, equilibrio, fuerza, disciplina, entrenamiento, realmente todo eso son competencias que van asociadas a la formación circense, porque no se puede entender una formación circense si no tienes una disciplina de entrenamiento primero físico, luego de elasticidad y luego, bueno, pues de toda la técnica y todo lo que conlleva las distintas disciplinas. Los alumnos, además de trabajar en equipo, que aquí normalmente, pues como veis, normalmente están por grupos, se relacionan entre ellos, se relacionan a diferentes edades, además... ya te digo, psicomotrizmente y socialmente es una actividad que yo creo que es tremenda de gracia. Ainhoa, buenas. Haces telas, ¿no? Sí, hago telas. Explícanos, ¿en qué consiste?
Consiste en enrollar las piernas y tener fuerza en los brazos para poder subir hasta arriba y tener buena fuerza en los pies también para agarrarte y no caerte. Jolín, desde fuera vemos que sois unas valientes por hacer esto. Parece casi como una prolongación de vuestro cuerpo, ¿no? Sí, o sea, es difícil, pero si te lo propones lo puedes conseguir perfectamente. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo? 2 meses, porque me rompí un codo y tuve que desapuntarme, pero da igual. ¿A que te caíste practicando? No, me lo rompí en el colegio, pero da igual. Yo me esperé para luego seguir. Claro, mejor recuperada para seguir. ¿Cuánto tiempo dedicas a los entrenamientos? 2 horas a la semana. ¿Y os han dicho algún truco especial? No, es tu técnica que vas cogiendo con el tiempo. No es súper firme. ¿Qué piensas desde ahí arriba, cuando una está tan alta? Pues a ver, tienes que pensar lo que haces porque si te desconcentras o algo puedes caerte y no. ¿Qué es lo más complicado? Pues subir, tener fuerza en los brazos para poder impulsarte hacia arriba y arriba ya. Hacer figuras pues es más fácil si tienes fuerza. Vaya. ¿Qué es más fácil, subir o bajar? Subir, porque bajar te puedes quemar al bajar y es más difícil. Hola Inés, no estamos viendo doble, ¿verdad? No. Hemos hablado antes con tu hermana Paula, que hacía el diablo, bailaba el diablo. ¿Y tú qué es lo que haces? Trapecio. ¿Y eso qué es? ¿Qué haces exactamente ahí? Pues me subo al trapecio y hago figuras. ¿Pero eso es complicado o no? Bueno, hasta que aprendes. ¿Cuánto tiempo llevas? Este año. ¿Y qué has hecho? Cuéntanos, ¿qué haces ahí arriba? Me subo, me pongo en escuadra, pongo las manos en las cuerdas y entonces me impulso y subo. ¿Y no tienes un poco de miedo? Bueno, al principio. Al principio, ¿verdad? Pero luego ya se va quitando el miedo y ya una campeona ahí encima. Sí. ¿Y qué más haces? ¿Qué figuras haces más? La estrella. ¿Y eso qué es? Suena muy bien, ¿eh? La estrella. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues te subes en las cuerdas, en lo que hay azul, y pones los pies y te estiras. Y estamos viendo detrás que se puede, aparte de individual, como haces tú, se puede hacer por más gente, ¿no? En grupo. Sí. ¿Qué están haciendo tus compañeras ahora? Están haciendo una figura. Dos se ponen arriba y bueno, se suben. Otra se pone en medio, otra se pone haciendo la escuadra y otra se pone delante haciendo eso. Julieta, tú también haces telas, ¿verdad? Sí, empecé este año. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy guay, pero es difícil lo de tener tanta fuerza en los brazos porque yo no soy muy fuerte, soy un poco débil y pues cuesta. Bueno, pero ya irías cogiendo ritmo, fuerza, ¿no? Sí, ya sé hacer varias posturas y pues practicando cada vez sale mejor. Eso, háblanos de las figuras que se pueden hacer en las telas. Pues hay una que se llama la paloma, que consiste en subir a las telas y tienes que mantener mucha fuerza en los pies y coges las telas y te tienes que impulsar hacia adelante y crea como una ilusión que parece una paloma. Y pues y hay otra que es el Superman, que consiste en subir, que es la que está haciendo mi compañera, y luego tienes que abrir las telas y te tienes que impulsar hacia adelante, entonces enganchas los pies y lo que tienes que hacer es te echas hacia adelante y crea como una ilusión de que ya es una capa, entonces te mueven y pareces Superman. Y luego es muy complicado bajar, pero bueno, pasas un buen rato. Leire, Óscar, muy buenas. ¿Qué hacéis? ¿Cómo se llama vuestra especialidad? Pues se llama monociclo y es como si fuera una bici, pero tiene cosas que se diferencian. Por ejemplo, lo que se ve de la forma de que solo tiene una rueda y no tiene manillar. Y luego en la manera de utilizar, de que no puedes parar de frenar como en la bici. O sea, de pedalear, no puedes parar, porque si paras te caes. ¿Y cómo frenas entonces? Pues frenas o con una pared o bajándote, agarrando el monociclo hacia atrás.
Oye, ¿y alguna vez os habéis caído y os habéis hecho bastante daño? Sí, muchas veces. Pero así se aprende, ¿no? Sí, o sea, se aprende mucho si te caes. ¿Cómo empezasteis a montar? Nos interesamos por el monociclo porque lo vimos y nos parecía guay andar en solo una rueda. En vez de en dos como una bici, pues solo en una. Y entonces pues nos pusimos a andar junto a otras personas.